pum, 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 pum. Mira, estamos haciendo un programa callejeros y queríamos hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has utilizado algún producto con el que no hayas obtenido los resultados que esperabas? Sí, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza. Bueno, pero no pasa nada, ¿por qué no os lo cuentes? Así un poquito por pues, encima. Sí. Una vez utilicé una crema de estas de depilación. Ah, sí. De esas de poner en la pierna y tal, pero no funcionó nada. De hecho, yo creo que era como tipo crecepelo, porque me salía en plan toda la pierna, como en la cabeza y así. Ah, y nos podrías enseñar para ver un poco el pero resultado no, próximo. No se va a ver, ¿no? O sea... Bueno. Sí, sí, ahora mismo se lo enseño. Bueno, pues muchas gracias. ¿Nos puede decir tu nombre o...? No. No, vale, pues muchas gracias. Que pases un buen día. Vale, hasta luego. Hola, buenos días. Mire, estamos haciendo un reportaje y queríamos preguntarle si hay algún producto que a usted haya utilizado y no le haya gustado los resultados. Pues sí, porque me compré unos parches para dejar de fumar, pero no funcionan, ¿eh? No funcionan. ¿Y cómo así? ¿Antes cuánto fumaba usted? ¿Al día? Sí. Unos 84 así. ¿Y ahora cuánto fuma después de usar parches? 83, 84, ajá. Depende. Bueno, entonces la reducción no es mucha, que digamos. Algo hacen. Bueno, ¿ya ha probado otros métodos para dejar de fumar aparte? Parches, he probado fumando más, a ver si me canso, pero nada. Nada, ¿no? Así que me ponía un parche, no funciona, he probado ponerme dos, luego llevo por aquí alguno. A ver, perdona. Por aquí llevo también alguno. Bueno, llevo unos cuantos, ¿eh? Sí, pero que algo hacen. Algo hacen, vale, pues que le vaya bien, a ver si deja de fumar usted pronto. Vale, pero que mira que esto es una tontería, esto está todo aquí, psicológico. Sí. Todo, vale. Dejo yo. Ya es vale. Algo, ¿eh? Ya es algo. Voy a dejar yo. El tabaco a mí no me posee. Pero ¿qué hace, hombre? Va. Hasta luego. Hola, buenos días, le llamamos de Calleveras, ¿nos puede abrir, por favor? Pero no sé si funciona el timbre, ¿eh? Bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos? ¿Baja usted? Pues entonces bajo. ¿No le importa? Pues un momentín. Hola, buenos días. ¿Podemos subir? Pues sí. Yo tengo bastante prisa, ¿eh? Pero además todo está complicado. Tenéis que subir por la escalera porque el ascensor no sé qué le pasa. Cuando le da la gana... Vale, pues ahora vamos a subir escaleras. Entre el móvil y el TDT, ¿me tienen? A ver, ¿dónde tiene el TDT? Muéstrenos. Por aquí. Vamos. Cuando le doy a un botón, el otro no funciona. Cuando doy a otro, el otro. Mira, el TDT está aquí. ¿Y qué tiene? ¿Muchos mandos? Pues le dije a un sobrino mío que no me pusiera más que uno, que no quiero estar complicada. ¿Nos puede enseñar su nevera? Pues mira la nevera, mira por dónde está sin luz. Pues también. Venga, vamos. Pues enseño la nevera. Mira lo que tengo que no tiene luz. Bueno. Gracias. Adiós, buenos días. Bueno, ahora hemos llegado a esta casa de unas compañeras que nos han contado que tienen un pequeño problema con algún electrodoméstico de su hogar. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos dejas pasar? Sí, por favor, pase. Vale. Bueno, y aquí está mi compañera de piso, Julia. Estamos las dos en primero de carrera. Hola, buenos días.
días, chicas. ¿Está planchando la ropa? Qué pisito más chulo, ¿eh? A ver, y estás planchando la ropa, dices. Sí, sí, yo, pues nada, he enchufado la plancha para que planche toda la ropa. Ajá. ¿Y cuál es el problema que tenéis, chicas? Pues que no sé, pues que no sé qué le pasa a la plancha, que cuando yo vivía con mis padres, yo dejaba la ropa sucia en el cubo y al día siguiente estaba bien planchadita en mi armario y aquí, pues no nos pasa. Que no funciona bien la plancha. Bueno, pues a ver si solucionáis vuestro pequeño problema, ¿vale? Vale. Bueno, os dejo, que paséis buen día. Bueno. Hasta luego. Hola, buenos días. Mire, estamos haciendo un reportaje para Callegueros y queríamos preguntarle si hay algún producto que haya comprado usted que no ha dejado satisfecho. Pues no sé, yo es que me siento muy solo, no sé, con mis amigos y no sé qué pasa, que si es desodorante o qué. Pum, 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 pum. And you're not